Asimismo, es muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la Funeraria Municipal de San Francisco de Macorís, Abigail Pantaleón, donde ya están siendo expuestos los restos del pastor David Phipps, quien falleció anoche debido a complicaciones de salud, la cual venía padeciendo desde hace ya varios años. Recordar que el pastor David Phipps, además de ser una persona destacada en el ámbito religioso, también fungía como presidente regional de los derechos humanos, así como vicepresidente a nivel nacional, por lo que se espera que en horas de la tarde ya una alta comitiva de los derechos humanos se den cita a esta funeraria municipal. Como pueden ver a mis espaldas empiezan las personas a darse cita, y acá tenemos varias personas que compartieron y que conocieron y que pueden hablarnos más detalladamente de la vida del pastor David. Caballero, ¿cuál es su nombre? ¿Puede hablarnos de la vida? Bueno, nosotros tenemos más de 20 años con él. Iniciamos en la iglesia, en los diferentes ministerios, y alcanzamos a ser su pastor asistente. Y hoy nosotros agradecemos la formación que nos ha dado, nos ha ayudado a compartir con la ciudadanía y a llevar el santo evangelio de Jesucristo a todos los lugares. Incluso hemos llegado a tener un ministerio bien amplio a través del apoyo que nos ha dado. Carlos Aquino, destacado comunicador franco-macorizano, ¿alguna anécdota que recuerde David? Bueno, a David Phipps lo conocí hace alrededor de 25 años cuando llegó por primera vez a San Francisco de Macorís. Una anécdota es que tú sabes que el predicar la palabra, por la fuerte influencia de la Iglesia Católica, era muy difícil en estos periodos, especialmente en la televisión. Y cuando yo me inicié en la televisión con los programas de variedades, le dije: David, para que se dé a conocer, lo voy a llevar a la televisión para que usted me lea un versículo de la Biblia cada día. Y cuando lo llevé, ¿para qué fue eso? Intentaron sacarlo de la asociación de pastores y todo eso. Vaya, en un programa de bachata, David predicando. Y él le dijo, bueno, porque me saquen. Si la palabra llega, a mí no me importa que sean con guitarra ni con tambora. Lo importante es que llegue al pueblo la palabra. Y eso era David. Bien, ahí escucharon las personas. Caballero, su nombre. Licenciado Juan González Vicente. Aparte de ser presidente de los derechos humanos regional y a nivel nacional, vicepresidente, también pude compartir con él la dirección 50705 como presidente de la Junta Digital, donde participamos para 2 años. David Phipps era un hombre de bien, un hombre de resolver conflictos franco-macorizanos. Donde quiera que había algo, ahí estaba presente. Bueno, señores, ahí lograron escuchar las diversas reacciones de distintos franco-macorizanos, los cuales han definido al pastor David Phipps como una persona siempre acogida a los mejores intereses de esta región y del país. La verdad que se puede ver en los rostros gran tristeza en las personas acá adentro en la funeraria. Lloran desconsoladamente algunos de ellos por la partida del pastor David Phipps. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. ¿Qué fuera?